Ay, 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 Vanessa Guzmán, la protagonista de Soltero con hijas que en este momento se está viendo por Univisión en los Estados Unidos, pues declaró acerca de todos estos rumores de que es una mujer antisocial y que es una compañera que trata de no tener contacto con sus, con sus actores o compañeros o este equipo de producción, ¿no? Eh, y reveló un poco de esta experiencia, dice ahora. Las razones. Mi problema, de, eh, mi problema de ansiedad que desarrollé en algún proyecto me generó una retracción completa a nivel social. No sabía, no estaba diagnosticada, no supe cómo trabajarlo, se me criticó, se me juzgó mucho y lo único que vivía era una paranoia interna. Esto lo comentó en el programa El Gordo y la Flaca en Univisión. En grabaciones, dicen, grandes, llámese bodas, fiestas, en donde participan muchos extras, donde estábamos todo el elenco. De repente, de sentir todo eso, obviamente desataba una ansiedad, una temblorina de no saber por qué esa falta de respiración. Al no saberlo controlar, porque para todo hay un proceso independientemente de los medicamentos, hay una retracción. Lo primero que haces es casi salir corriendo, esconderte en tu camerino, porque a veces era encerrarte para ponerte a llorar sin saber por qué estás llorando. Y de repente, ay, ya está llorando otra vez y empiezan a juzgar y a criticar. Pues es que mientras ella le estaba dando el patatús, René Strickler decía: Vieja sangrona, mira, me bajó Ajá, de la troca. Exacto. Entonces no, nunca sabe uno, ¿no? Fíjate que nunca sabe lo uno. Yo lo que siempre invito también, por ejemplo. Eh, el, el fin de semana justo platicaba eh, con, con una tía sobre un caso, eh, pues ahorita es muy común, cada vez hay más casos diagnosticados de niños con trastornos, hay todo tipo de trastornos, y, y me está platicando ella, por ejemplo, de un trastorno que es combinado como autismo, no me acuerdo el término, perdón, este, porque pues, era una plática y no me lo grabé, este, pero fíjate que este trastorno que tiene uno de los niños de, de la familia de ella, tiene hasta pensamientos suicidas. ¿De un tu niño, Un niño. Es un niño no, con sí, pensamientos sí pasa, suicidas. Claro, claro. Y entonces, por ejemplo, me contaba que en una reciente fiesta, pues el niño se empezó a alterar porque quería que lo pintaran con, con ya ves que van pintacaritas a mm, las sí. fiestas de los niños. Entonces el niño empezó a... A angustiarse, a angustiarse, a llorar y, angu y no había manera de controlarlo y la gente podrá decir qué caprichoso, no, no era capricho, el niño tiene una condición, uh -huh. tiene una condición eh, referente en ese sentido, entonces igual Vanessa Guzmán, ¿no? Héctor Suárez Gómez le diagnosticaron Asperger después de los treinta y tantos años y es cuando él entendió, dice que cuando llegó con los papás y les dijo, tengo Asperger y es esto, casi a los cuarenta años. Héctor Suárez papá volteó y le dijo, "Entiendo tantas cosas ahora." Mm, claro. Entonces Vanessa Guzmán no porque sea ya una mujer madura, no una mujer de pues ya que como 50 de tener, ¿no? Por ahí va. Este, al final de cuentas, pues mira, no tenía diagnosticado el problema de ansiedad. Y a lo mejor por ahí este lo canaliza pues haciendo ejercicio, ¿no? Ajá. Sí, sí que es muy importante para ella hacer ejercicio. Todos por los eso días. está tan enfocada. En lo de fisicoculturismo. Oh, que okay. aparte de todo le ha servido para su mm, problema. Mm, oh, qué padre. Entonces no prejuzguemos, ¿no? Si ven a un niño así, un poco descontrolado, no lo juzguen. No, no siempre es que están mal educados, ¿no? Uh -huh. No siempre es que los padres no los han sabido guiar o educar o controlar. Igual si vemos a un adulto que es un poco retraído, también vámonos con calma, con calma. ¿No? Manuel Juárez nos manda estrellitas, saludos desde Coacoyul, los vemos siempre. ¿Dónde queda Coacoyul, Mani?